Hoy nos hemos reunido con trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria y lo hemos hecho para reafirmar nuestro compromiso, el de Euskal Herria Bildu, con sus luchas, aspiraciones y demandas. Todas y todas sabemos que en Europa se deciden muchas de las políticas que impactan en nuestras vidas, que impactan en las vidas de los y las trabajadoras de Euskal Herria. Impactan en la viabilidad o no de sus puestos de trabajo, impactan en la posibilidad de tener un futuro de dignidad o no en sus propias vidas. Jakin badakigu, Europan gure bizitzetan eragina duten erabaki asko hartzen direla. Gure lanpostuetan eragina dutenak ere bai. Bizitza duinak egin ahal izateko baldintzetan eragina duten erabakiak hartzen dira. Eta langileen eskubideak Europan ere defendatzeko gure konpromisoa erabatekoa da. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, volvemos a reiterar nuestra disposición y compromiso para seguir defendiendo su futuro. El futuro de los y las trabajadoras de este país. Y lo vamos a hacer con el orgullo de saber que formamos parte de esa conciencia social, colectiva y de clase que hace de este territorio el lugar de Europa que concentra mayor número de huelgas en defensa de condiciones laborales más dignas. Sabemos que en este momento de incertidumbre y temor al auge de la extrema derecha que recorre Europa de norte a sur, la amenaza con una involución de derechos y la vuelta a la senda de la austeridad es una posibilidad amenazante y real. Pero nosotras y nosotros tenemos memoria y sabemos que esa senda de austeridad que hoy nos vaticinan con sus famosos hombres de negro solo supuso en el 2008 y lo supondrá ahora paro, pobreza, desahucios, debilitamiento de los servicios públicos y precariedad laboral para todos y para todas. Y no. No estamos dispuestos a transitar de nuevo esa senda ni a ser los chivos expiatorios de sus políticas. Europa le debe todo a la clase trabajadora. Sin esta, sin la clase trabajadora, no hubiera sido posible ningún tipo de Europa. Y bien lo sabe la extrema derecha. Por eso quieren debilitarla. Pero las gentes de Euskal Herria Bildu, de ahora repúblicas, tenemos claro de qué lado estamos. Frente al neoliberalismo y su austericidio, defendemos la Europa de los y las trabajadoras con más derechos y con más fuerza. Euskal Herria Bilduko jendeak, orain errepublikak, koalizio jendeak, oso ondo dakigu non gauden eta zertarako gauden. Neoliberalismoaren eta austericidioaren aurrean langileon Europa defendatzen eta aldarrikatzen dugu. Frente a la voracidad insaciable de las élites económicas que dominan Europa y hacen de esta una suerte de plataforma logística para el mejor desarrollo de las transnacionales y sus intereses, donde los trabajadores no son sino unas meras piezas o engranajes de su maquinaria voraz, defendemos el poder de los y las trabajadoras organizadas y la vida y los cuidados por encima de sus beneficios. Frente a quienes solo ven la posibilidad de relanzar la economía a través de escaladas armamentísticas sin parar para favorecer así a los de siempre a costa de la vida y el sufrimiento de los y las trabajadoras, nosotros y nosotras apostamos por una participación directa de los y las trabajadoras en la economía que nos permita caminar hacia una transición ecosocial justa e indispensable. Transición solo negada hoy por negacionistas y apologetas del caos. Euskal Herria Bildu, los y las trabajadoras de Euskal Herria, sabemos que ni las políticas de austeridad que vaticina y desea von der Leyen, ni sus coqueteos con la extrema derecha traen mejoras en la vida de nuestra gente. Justo al contrario. Por eso estamos convencidos y convencidas de que la clase trabajadora de este país volverá a mostrarse al mundo en las elecciones del próximo 9 de junio como un inexpugnable dique de contención ante el fascismo y en defensa de sus derechos, su dignidad y su clase. Von der Leyenek iragartzen dituen austeritate neurriek ez diote zeronik ekarriko herri honi. Ultraeskuinari egiten dizkion etengabeko keinuak ez digu zeroni ekarriko euskal herritarroi. Ziur gaude ekainaren 9an herri honek berriro erakutsiko duela fasismoak ez duela lekurik hemen. Herri honek berriro erakutsiko du gure eskubideak eta duintasuna defendatzen ditugula. Gora euskal langileria.